Piano. Fabio Morisi, siempre igual de alegre, de contento, de payaso, es que como decía mi abuela. Payasete, pero payasete con razón, porque hoy vamos a hacer, para mí, uno de los mejores platos que tiene el repertorio italiano. ¡El risotto di funghi porcini! Para ti es el top. Estamos delante del mejor plato que se puede hacer por parte de un cocinero. Me siento muy realizado cuando hago risotto. ¿Por qué? Porque hay que darle toda la dedicación durante 17, 18 minutos. Tiene que ser un cremoso y que el grano interior esté hecho, pero no pasado. Claro, ¿y para eso qué hace falta? Pues aparte de conocimiento como Fabio, arroz. Hay dos grandes familias de arroz, ¿de acuerdo? Tenemos el Carnaroli y el Arborio. Los dos están en la zona de Vercelli, que estamos en el Piemonte, casi en la confine con la Lombardía. Y tienes una estructura única. Tenemos unas gran culturas en España, pero... ¿Pero yo puedo hacer, por ejemplo, un risotto con arroz bomba? No. ¿Y no, con arroz redondo de toda la vida? No. Tiene que ser un Carnaroli o un Arborio. Y aquí tenemos un Carnaroli único. Aparte de la textura del grano de arroz, ¿qué se busca? Cremosidad. El risotto se hace de la siguiente manera. Cogemos un poco de aceite, le añadimos la cebolla, lo doramos un poco suavemente, le añadimos el arroz, lo tostamos durante unos 3-4 minutos, salpimentamos, le añadimos vino blanco, evaporamos el alcohol, el caldo caliente, un caldo de carne, un caldo de ave, tiene que estar caliente, se va añadiendo poco a poco y se va ligando suavemente, removiéndolo siempre con la cuchara. A 3/4 de cocción, depositamos los boletos. ¡Qué sol maravilloso! ¡Mira qué maravilla! Es que me emociono yo solo. El fungo porcino por excelencia. Pero fíjate, Edulis. Es que ya me está mirando, me está diciendo cómeme. Ahora voy. Y después de la mantequilla, fuera del fuego, también el parmigiano reggiano. Cremoso, mantecoso, a la ola, que esté así, una especie de pil-pil, como ya sabemos. Parece sencillo, pero es uno de los platos más complicados de la cocina italiana y hay que saberlo hacer bien. A ver si es verdad que Andrea hace ese risotto tan especial como tú dices. Verdad. Mejor que el tuyo. Bueno. Bueno, no sabría yo qué decirte. Aquí tenés el risotto ai porcini. Aunque el risotto típico de mi tierra es parmigiano, a la parmesana, yo os he hecho un risotto de boletus porque es de temporada. Fresco, fresco. Y a disfrutar. Venga, a ver cómo está este risotto. Bueno, dime algo de la textura, por favor. ¿Eh? Está perfecto, el arroz no está duro, pero o sea, se mastica. Está muy cremoso. Oh, y si yo lo intento en casa con un arroz bomba, ¿no me va a salir así? No. Pues vale. Olvídate del bomba.